Te compré un súper cepillo de dientes para que siempre los tengas bien limpios cuando estés con tu novia. ¡Ah! ¡Lara no es! Gracias, mamá. ¡Lara no es mi novia! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Promesas Digitales. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, pero primero vamos a presentarla. Nos acompaña Lady Ciel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Feliz de estar aquí. Perfecto, excelente. Y el día de hoy me va a acompañar a entrevistar y a conocer un poco más de Lady Ciel, mi compañera Cortana. Cortana, ¿cómo estás? Ya con menos frío que las grabaciones pasadas. Excelente, ya. Sí, ya está empezando a hacer calorcito. Ya se acerca el calorcito. Ya viene el calorcito de Semana Santa. Ay, ni que lo digas. Perfecto, pues bueno, vamos, como les comentaba, el día de hoy en esta nueva emisión de Promesas Digitales vamos a conocer un poco más de nuestra invitada Lady Ciel y vamos a empezar. Si no estás suscrito a nuestro canal, te recordamos que te suscribas y le des activar a la campanita para que estés al pendiente de todas nuestras entrevistas. Sin más por el momento, vamos allá. Perfecto, pues me toca el honor de la primera pregunta, Lady Ciel. Y es una pregunta a lo mejor algo indiscreta. ¿Qué te dio la confianza y qué te motivó a aceptarnos, que nos dieras el honor de tener un Promesas Digitales contigo el día de hoy? Oh, fácil, me gusta que me entrevisten. Así que no importa quién sea, yo siempre voy a dar entrevistas. ¡Eso! ¡Excelente! Yo quiero esa actitud. Perfecta actitud. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Y Lady Ciel, platícanos un poco más, ¿cómo llegaste a este mundo del cosplay o qué te inspiró o qué fue lo que te motivó a empezar en este mundo? Oh, pues verán, hace que serán ya actualmente ya 10 años que hago cosplay y todo empezó un día cuando fui a la mole por primera vez y vi a los cosplayers y literalmente como el meme dije, yo quiero hacer eso. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Y sí, creo que fue el siguiente año que saqué mi primer cosplay, o intento de, que era de Alucard. Y pues ahí fue cuando empezaron que la foto, que cómo te encuentro en Facebook y cosas así. Y es como que me he enamorado de la fama. Y pues ya después fue así de, necesito mejorarlo porque creo que todos hemos pasado por eso de que ves tus primeras fotos de tu primer cosplay y es horrible. Y que así casi las quieres desaparecer. Así que dije, la voy a mejorar, ya que sean las fotos que voy a presumir en todos lados, ¿no? Así que terminé en un curso de maquillaje, en uno de corte y confección, en uno de, de peinar pelucas, y así lo fui mejorando. Y pues así fue como terminé en el cosplay. Ah, y eso, la convivencia con todos los cosplayers, que todos fueron muy amables al principio, porque me la pasé pidiendo consejos de dónde puedo comprar tal cosa, cómo puedo hacer tal cosa, y bueno, la mayoría muy amables. Qué bonito. Excelente. Nada como ver las primeras fotos de tus cosplays y decir, ¡ay, qué estaba pensando! Y en el momento dices, ¡me veía hermoso! Es que es la ilusión del primer cosplay, yo me veo perrísimo, o sea, yo me veo too good. Pero bueno, ahorita que mencionas, ya 10 años, y mencionas que tomaste cursos de corte y confección, ¿tú haces la mayoría de tus cosplay o procuras como que involucrarte comprando otras cosas y haciendo accesorios? ¿Cómo le haces? Digamos que de 10 cosplay que tengo, al menos 8 los hice yo, en su mayoría. Otros, como por ejemplo los vestidos más grandes que aún no me quedan, esos sí los mando a hacer. O bien me ayudan a hacer la parte básica, digamos, del vestido, y yo agrego los detalles, la pintura, las costuras y demás. En este caso del sombrero, pues yo agrego las flores. En el caso de las pelucas, las compro muy básicas y yo las peino. O hago el intento. Maravilloso. Excelente, muy bien. Y bueno, en este caso, entonces, aparte ya de cosplayer, pues prácticamente digo, la mayoría de los cosplayers siempre como que preparan sus cosplay propiamente. ¿Has hecho algún cosplay para alguien más? O sea, en este caso ya digamos, ¿también te has dedicado a ser cosmaker o solamente para ti? No, hasta el momento nada más para mí, porque como aún no son perfectos al 100%, siempre es como que el detallito de que no lo cosí bien y se rompió el cierre o cosas así, y pues no es como que tenga ya la calidad como para venderlos. Pero sí les he dado consejos de puedes hacer esto para que lo intentes, o no sabes cómo hacer esto, puedes intentar esto y cosas así, pero hasta ahí. Muy bien, muy bien.
Qué bonito. Esperamos algún día te hagas cosmaker. La experiencia siempre ayuda. Y bueno, una duda que he visto que cada cosplayer es un mundo. ¿Cómo eliges tú a los personajes? ¿Qué dices? ¿Este personaje lo quiero interpretar por X cosa? ¿Es por afinidad con el personaje? ¿O dicen, está popular, things more? Hay tres puntos muy importantes para escoger mis personajes. El primero, el vestuario tiene que ser extravagante. Así de que me miras porque me miras. Así me lleve medio año estar buscando la ropa y los accesorios, pero me vas a ver. El segundo punto es que sean serios o misteriosos, que no sean el típico alegre, o bueno, sí tengo uno que otro alegre, pero la mayoría son serios o muy elegantes, muy aristócratas, por así decirlo. Y el tercer punto, pues, me gusta ser personajes de temporada. Siempre me voy por los animes que me gustan, es decir, de Kuroshi Tsuji, y cuando yo me la ves a Ciel, ya tenía creo que como 3 años que había salido el anime. O sea, sí me reconocían y todo, pero fue así, ¿qué? Uno más. Vaya, vaya. Sí, perfecto. Interesante explicación de cómo escogerlos. Y bueno, en este caso también, por ejemplo, haces siempre, estuvimos por ahí estalqueándote un poquito para revisar y ver más o menos cómo estaba la situación. ¿Haces puros cosplay de mujer o si has hecho algún cosplay de hombre o algún cosplay cambiado? Aquí lo gracioso es que solo tengo 2 mujeres de todos mis cosplay. Porque todos son crossplay, en este caso de hombres, o bien de hombres vestidos de mujeres, que vendrían siendo como un trapito. Porque me gustan más los personajes hombres. De hecho, creo que en general no hay mujeres que me llamen la atención, salvo en su momento hice a Pandora de Caballeros del Zodiaco y a Bulma de Dragon Ball. O sea, fuera de ahí, todos los demás son hombres. Y el por qué hago hombres es porque las mujeres, bueno, las fangirls, son mucho más intensas y amables que los hombres. Y si vas de luz bando, no va a faltar una foto, es que estás bien guapo, y cosas así, que te suene la autoestima. Excelente. Y sí, confirmo que las mujeres tienden a ser mucho más como que fangirlear que los hombres. Los hombres son como que tratan de ser más reservados. O por el contrario, te quieren ver a fuerzas con el bikini. Eso ya es acoso, pero ese es otro tema. Sí, no lo voy a negar, lamentablemente. No, es que por ejemplo con el de Bulma, yo la saqué con el vestido rojo, ya casi de las últimas temporadas. Sí. Todo discreto, y no faltó quien dijo, pero saca el de lencería, o saca el de en topless casi casi. Y así de, no. Y tú sí de auxilio. Bloquear. Y por el contrario, cuando tengo los personajes de hombre, es nada más de muestra las manos, pon cara sexy, muestra la espalda. Y ya, eso sí. Sí, jalo. Pero sí, y ahorita que mencionas de los personajes hombres, por el Alucard en específico. Y yo pregunto porque voy a fangirlear, yo soy muy fan de Alucard. Okay. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer a Alucard? Yo vi tus fotos como Alucard y dije, güey, mamalón. ¿Cuánto te tomó? ¿Ese es uno de los cosplays que tú hiciste? O sea, ¿tú lo confeccionaste o fue un cosplay adquirido? Porque en serio, está chulísimo. Bueno, la primer versión que te digo que fue mi primer cosplay así completamente, fue hecho de retazos de ropa. Ya la versión mejorada, que es ya en el que traigo falda, porque el primero era con pantalón, sí lo hice al 100% yo. Desde la falda, el chaleco, la playera y la gabardina. El sombrero, ya no encontré tela igual a la de la gabardina. Y un buen día iba en el tianguis así bien feliz y vi una blusa de señora que era idéntica, pero idéntica. Y dije, oh, por Dios, esa misma tela. Casi, casi empujé a una anciana y yo, quítase, señora. Y ya así de, ¿cuánto la playera? 5 pesos. Me la llevo. Es más, le doy 10, pero me la llevo. Y sí, justamente me alcanzó para forrar el sombrero. Fuera de ello, pues ya los pupilentes sí los compré, peluca no usé porque era mi cabello, lo tenía corto en ese entonces, los colmillos los mandé a hacer a la medida, y ¿qué más compré? Los guantes los mandé a hacer y grafiar de la parte del sello, y las armas sí las mandé a hacer porque en ese entonces todavía no hacía props.
Y actualmente le agregué la parte del perro demonio que trae en el brazo, que es como una especie de títere. Ese me lo ayudó a hacer una amiga porque todavía no sabía cómo hacer puppets, por así decirlo. Y pues este mueve la boca y todo. Así que digamos que hice un 80% de él. Ah, te quedó bien hermoso. Sí, ah, y no lo dije, tardé un año en juntar todo. Ah, su ya. Madre. Lo que es dedicación, señores. Exactamente, sí, ya. Deja tú la actitud, yo quiero su dedicación. Aquí ya nos declaramos fans tuyos, ya. Sí, ya. Declarados. Totalmente. Totalmente. Además, cabe mencionar que ese es mi cosplay más conocido. Foto que subo, foto que les gusta. O sea, puedo estar comiéndome un helado con ese cosplay y a todos les va a gustar. Está bien. Sí, está bien chido, la verdad, sí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, obviamente, bueno, todo el mundo te conoce o estás en tus redes como Lady Ciel, pero ¿cuál es tu cosplay favorito? Digo, yo creo que podemos tener una idea de la respuesta, pero tal vez nos des una sorpresa. ¿Cuál sería tu cosplay favorito? El que digas, este me encantó hacerlo, de todos los que has hecho, ¿cuál ha sido el que has dicho, este es el que más me encanta a mí personalmente? Oh, no lo sé, es difícil de pensar. El de Lady Ciel. Pero sí. Para empezar, de ahí salió mi nombre como cosplayer. Es mi anime favorito, mi personaje con el que me identifico y su ropa es hermosa. Tanto todos los vestuarios que tiene de Ciel, este es el que más destaca. Además, para los que han visto Kuroshitsuji, ¿quién no ama la escena del corset? O sea... Ah, y una razón importante de por qué me gusta Ciel es porque ¿qué es lo que más quiere Sebastián? A Ciel. ¡Qué decisión tan inteligente! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Excelente esta maravillosa jugada! ¡Excelente estrategia! Es que de hecho tengo una ideología de que si no puedo ser a Luzbando porque pues la mayoría son muy masculinos y pues yo tengo un cuerpo muy de loli, por así decirlo, luego no se me dan las facciones masculinas completamente. Dije, si no puedo ser a Luzbando y no puedo ser Luzbando, entonces seré lo que quiere Luzbando. Y así es como termino siendo la pareja de él o con el que lo shipean. En este caso también tengo a Deku, pero porque me gusta Kachan. Dije, no me veo bien acá musculoso, pero me veo tierna. Es excelente estrategia. Sí, creo que empezaré a aplicarla. Hay que notar ahí algo. Tomen nota. Charlie, Lucifer. Bueno, ya hablamos de tu personaje favorito y un personaje que te gusta hacer. Ahora, ¿tienes algún cosplay que alguien te haya pedido y que dices, ay, al chile no quisiera hacer? O sea, un cosplay que digas, no quiero. O sea, que esté ahí perdido en las ideas, pero que digas, no quiero hacerlo. Sí, me han pedido hacer a varias waifus, por así decirlo. Pero waifus muy voluptuosas. Oh. Es que ahora mismo no me viene a la mente ningún ejemplo. ¿Cuál sería? Pero lo puedo resumir en waifus voluptuosas y con poca ropa. No sé, no me convence porque siento que cuando tienen poca ropa, pues se pierde la esencia porque no te voltean a ver la ropa. Es netamente de la carne. Y así puedes traer un maquillaje increíble, una peluca muy bien peinada y todos te van a ver de aquí para abajo. También me han pedido personajes, pero con su versión de conejita, que tengo el de conejita para Ciel, pero es muy censurado. Es decir, sí pareces conejito, pero te tapa todo. Y pues es como que, no, ¿ustedes lo que quieren es Garde? Maldito internet. Sí. Ok, excelente. Y, por ejemplo, ahorita a futuro o así... digamos, no, bueno, próximamente algún cosplay que tengas ya en mente, cuál es tu siguiente o cuál es o el cosplay que dices este lo quiero hacer porque sí. Ah, claro, ya está en, digamos, con 50% de hecho, es hacer a Ridley Rosehart de Twister in Wonderland, que es de, bueno, primero inició como un videojuego de los villanos de Disney, pero en su versión de anime. Actualmente ya se anunciaron, no estoy segura si hicieron a sacar un anime de ellos. El manga creo que también ya lo empezaron. Pero sí, básicamente es la Reina de Corazones con su versión de anime. Y está bonito porque se parece mucho a Ciel. De hecho, la ilustración de esos personajes están hechos por la misma mangaka. De Kuroshitsuji.
El día de hoy aprendimos algo nuevo. Sí, yo conocía nada más el juego, no sabía que le iban a sacar al anime, tampoco sabía que eran los mismos ilustradores. Sí, de hecho, el manga ya está, bueno, pues está en capítulos, por así decirlo, y el anime lo anunciaron que lo iban a sacar en Disney Plus para finales de este año, me parece, o principios del otro. El punto es que ya estaba cerca, y pues ya tuvo su auge ahí de eso. Y ahorita con el juego, pues también hay varias... pues tengo muchos seguidores que ya medio lo conocen. Y dije, es mi momento para sacar su traje porque se ve maravilloso. Está re bonito. Ay, Dios mío. Pero, pues ya estaremos viendo ese cosplay en el futuro. Y a lo mejor ya hasta ya lo vas a tener cuando esté en el SEBA. Vas a tenerlo a tiempo. Para el estreno de la serie. Sí, de hecho yo quiero pensar que iba a estar acabado para mayo y pensaba estrenarlo para la TNT de este año. Oh, maravilloso. ¿Tienes alguna convención que aparte de la TNT en mente a la que vayas a asistir? Pues a la Solinari, esa no sé si la ubiquen, es nada más de Atizapán en el Estado de México. Si no, vayan, está muy buena. Y fuera de ella aún no sé. Es que como, no es como que pueda irme cada 8 días. Tengo que elegir muy bien a cuál debo de ir. Y a la Mole ya no fui porque o era cosplay o eran entradas. Y pa. Sí. Exactamente. Perfecto. Pues en serio, ahorita somos re fans y espero pronto podamos ver tu cosplay de la Reina de Corazones. Que yo no me acuerdo de los nombres, sinceramente de ninguno me acuerdo de los nombres. Me acuerdo qué personaje está representando, pero de los personajes en cuestión, o sea, de cómo se llama el juego, nada más Leona. Es el único y porque está fácil de pronunciar, vámonos. Sí, exactamente. Por eso ya estoy practicando. Cuando me digan que no conocen mi cosplay, les voy a decir, córtenle la cabeza. Eso y así de que ensayada. Me reconocen, la reconocen. Ensayadísimo. Pues bueno, esperemos también pronto verte haciendo juzgandos. ¿Algún otro personaje que tengas en mente ya más a futuro? ¿De algún otro anime que te guste mucho? Estoy también ya trabajando en el de Miku, el de Vocaloid, con su traje normal, y con el otro. Ay, también, pues, bueno, ese no es de anime, pero también planeo sacar a Spider-Man. Y son como que los que tengo planeados, nada más de futuro cercano. ¡Oh, qué cool! Bueno, de todos tus cosplay, aparte de anime, bueno, yo los que conozco tuyos han sido de anime nada más. ¿Has sacado otros de cómics, de DC, Marvel, etcétera? No, de hecho este sería el primero, el de Spider-Gwen, justamente por eso. Porque sí me han pedido mucho, me han sugerido que haga, pero pues como soy muy básica en cuanto a todas esas películas, es como que es que no conozco y también soy del dilema de que si no conozco un personaje y no me gusta, ¿para qué rayos lo hago? La idea es adentrarte en el personaje y sentir su sufrimiento y dolor. Aquí. Efectivamente. Muy bien. Y, por ejemplo, bueno, platícanos, ¿cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar nuestros seguidores en tus redes sociales? En Facebook, como, no, bueno, nada más pongan Ciel 0713, y ahí les va a aparecer mi página. En TikTok, como Lady Phantom Fight Cosplayer. También si alguno de ustedes sigue a los Ñoños Medievales, también tengo mi perfil de TikTok, ahí me encuentran como Dama Carmin 0713. Y perfecto. En Instagram, como Lady Phantom High, no, Lady Ciel Phantom High. Pero bueno, una vez que lleguen a mi página de Facebook, de ahí los direcciona para todos lados. Y yo creo que nada más son esos. Igual no te preocupes, en la magia de la edición se agregan tus redes sociales por aquí. Van a salir. Y luego cuando tienes muchas, te haces bola tú solo. Sí, no te preocupes. De todos modos, era que las mencionaras, pero ahí van a seguir saliendo por aquí abajo. Ah, perfecto. O sea, era para que tus seguidores y la raza que nos sigue pudieran escucharte decir tus nombres. Pero pues bueno, entonces, por desgracia, se nos está acabando el tiempo. Es momento de decir adiós y nos encantaría tenerte en alguna otra edición de Promesas Digitales para que ya nos cuentes cómo te fue cortándole la cabeza a medio mundo. Por no reconocer el personaje. Efectivamente.
Lo tendré todo en video, definitivamente. Esperamos ver eso, sinceramente. Queremos ver a De Regreso Corazones. Córtenle la cabeza. Entonces, en serio, muchísimas gracias por estar aquí. Nos caíste súper bien. Ya tienes dos fans nuevos. Totalmente. Y gracias a ustedes. ¿Algo más que quieres agregar, Corazón? ¿Qué puedo agregar? Sebastián Michaelis es mío. Pero ya escucharon, Sebastián ya tiene dueña. La manera perfecta de terminar. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en este Promesas Digitales. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes y vayan a seguir a nuestra invitada, Lady Ciel, para que estén al pendiente de sus próximos cosplay y de todas las sorpresas que vamos a tener más adelante con ella también. Así que, sin más, compañeritos y amiguitos, nos vemos a la próxima. Adiós. Hasta luego.